¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Empezamos en 5 minutos clases. Buenas noches, Eriquita. ¿Qué tal? Mi Marcita, buenas noches. No le escucho, ya se quedó en mute. Sí, yo ya puse mute. ¿Qué tal el trayecto al trabajo, Marcita? Antes no se presentó ninguna novedad.
de... Ay, qué bueno. Sí, bueno, creo que hacia afuera, sí, por el San Miguel de Calderón, por ahí sí creo que está el... Ah, sí, me parece que estaba cerrada las vías. Exactamente, antes todo estuvo libre el paso, entonces no hubo ningún contratiempo. Qué bueno, Masita, me alegro mucho. Ya pues, entonces nos hablamos. Ya, mi hermanita. Únete, pueblo, únete a luchar. ¿Quién anda por ahí? Tal. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Sí, no he podido mandarle a Juan los temas de su auto instruccional porque justamente quería explicarles. Sí, quería explicarles primero qué vamos a hacer. Quiero explicarles a cada uno cómo, en cada grupo, mejor dicho, cómo va a llevar a cabo su auto instruccional. Porque de qué me sirve simplemente enviarles y ponerles en la plataforma si no les explico. Sí, ahí vamos a tener un pequeño conflicto y voy a tener más llamadas que qué para ver cómo se hace el auto instruccional. Ok. En ese sentido, vamos a reunirnos primero en las salas correspondientes, ¿sí? Y yo voy a pasar sala por sala explicando esto, cómo va a ser el auto instruccional. Después de eso, vamos a tener clases. ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces, no sé si ustedes saben qué grupos son cada uno. No, ok, a ver, voy a nombrar una persona de cada grupo y es este que tengan pendiente qué sala van a hacer. Lógicamente las salas es el mismo número que el grupo. Sala 1, grupo 1. Sala 2, grupo 2. ¿Estamos? Ya, perfecto. Entonces, en el grupo 1 es de Andrés Sebastián Cárdenas, Janine Calle, Julio César Guerrón, Nancy Ulco, Santiago David López y Sofía Maldonado. Ok, ese es el grupo 1, va a ir a la sala 1. Después tenemos el grupo de Alison Albán, que es el grupo número 2. André López. Profe, no se lo escuchó. Profe, no se lo escuchó. Solamente a Andrés Cárdenas. Ok, espérense un ratito, déjenme apagar la cámara y veamos si funciona. Sí, ahí sabe funcionar, profe. Ok, me escuchan ahí, me escuchan que sea mejor. Sí, profe. Sí, ya, entonces, grupo 1 es de Sebastián o Andrés Cárdenas, ¿sí? Yarine Calle, Julio Guerrón, Nancy Ulco, Santiago López y Sofía Maldonado. ¿Sí? Grupo 2 es de Alison Albán, André López, Brian Ruiz, Evelyn Cruz, Jenny Ruiz, Juan Gabriel Guevara y María Dolores Cano. Sí, grupo 3, Alexander Cabascango, Daisy Romero, Erika Vanessa Toca, Jenny Lucero, sí, Talía Méndez y Verónica Espinosa. Grupo 3, ok. Grupo 4 es Cristina Basantes, Cristina Bastidas, Erika Rivera, es Gladys Carcuango, Marcia de Pilar Llano, Marisela Machuca y Michelle Dávalos. Grupo 4. Grupo 5 es Andrea Pila, Dayana Granada, es Mauricio Sinin, también está Erika Pila, sí, Jenny Jacome, Laura Rosales, Zoraida Rodríguez o Piedad Rodríguez. Ok, grupo 6, Ana Belén Torres, Estefanía Pardo, Karina Beltrán, Marcelo Andrango, Odalis Torres,
Silvana Rubio. Grupo 7, Diego Venegas, Hugo Chamorro, Janet Gagnay, Jonathan Patricio Alajo, Kevin Paul Cabascango, Luis Gustavo Ordóñez, Mireya Alexandra Farinango, Verónica Lucía Cantuña y Vilma Rocío Cárdenas. ¿Estamos? Cada uno ya sabe a qué grupo debe ir, ¿verdad? Alison. Hey, qué buenas tardes. Disculpa, a mí no me nombró en el grupo 6. ¿En cuál grupo? No sé si le puede ver. En grupo 6, por favor. Grupo 6, déjame verle ya. Grupo 6, Alison Grasso. Ay, ya, gracias, que no le nombro. Sí está. Ya, gracias. Ya, listo. Entonces, chicos, vamos cada uno a las salas y yo paso por salas explicando qué es lo que vamos a hacer de autoinstruccional. ¿Estamos? Estamos. Listo, profe. Ya listo, chicos. Ingresen cada uno a sus salas. Oye, no puedo. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón que no podía encender mi cámara, estoy con, otra vez con sus problemas. Sí, profe, justo estamos igual porque no hay... Se va el audio cuando uno enciende la cámara. No sé qué está... Creo que es por el paro. Papás están botando las antenas de internet para dejarnos incomunicados aquí. A ver, profe, ahora sí. A ver, chicos, verán.
¿No es cierto que nosotros, ya, ustedes ya han investigado en pocas, sí, lo que son las 17 ODS o los OTS, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de que nos da la ONU, ¿no es cierto? Ya, chévere. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro autoinstruccional? Es ver el plan de desarrollo de oportunidades, dado por Guillermo Lasso, y comparar, ¿sí? El de objetivos de la ONU con el nuestro. Y ver si se está buscando cumplir en este tiempo de gobierno con los 17 objetivos. ¿Ok? Ok, profe. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Pero aquí le hacemos una tabla comparativa y le ponemos qué se cumple, qué no. Eso puedes hacerlo al final. Pero más que nada yo quisiera un ensayo explicativo. Es decir, yo hoy les voy a explicar, por ejemplo, 5 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU. ¿Sí? Y después vamos a seguir viendo los demás y más y más. Pero lo que yo quiero que ustedes analicen sobre todo es justamente esto. Como que tabla comparativa, sí, pero hagámoslo a forma de un ensayo, al menos unas 3 hojas de ensayo, ¿sí? De por qué se crean las OTS, de por qué se crea un Plan Nacional de Desarrollo, cuál es su objetivo, y después vemos, ¿sí? En esta tabla comparativa que tú mencionas, Santiago. Ya, profe. Buenísimo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Lógicamente, eso también, este trabajo yo lo he hecho ya para dar clases, pero en referencia a la Constitución, a los derechos del buen vivir. A ver si cumplimos en alguito siquiera. Ok. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Hecho, profe. Sofía Maldonado de este grupo, ¿verdad? Sí, la Sofi, sino que todavía no salía del banco, dijo. Sofi y Andrés Cárdenas. Y Andrés Cárdenas también. Okay. Creo que les cogió el paro. ¿Ustedes han salido o no han salido de sus casas? No, porque yo, por ejemplo, yo trabajo telemáticamente todavía. Mm. Yo también. Ahorita estamos en telemático en el instituto. Sí. Porque el instituto está tratando de llegar a la casa, güey. Porque el instituto está en plena área de guerra. Y cierto, ahí está Cito el Mejía. Claro, entonces. Y ellos sí creo que salieron hoy día al paro, ¿no? Sí, sí salieron. Híjole. ¿Están todavía, creo? Híjole, profe. Vamos ya, chicos, entonces les dejo para que se conecten un poco, después termino de hablar con los demás grupos y ya tenemos la clase. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, chévere. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Digo, yo me voy a pasar. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de ese par? No comparto. ¿No? ¿Cómo vamos con el paro? ¿Sí o no? ¿Sí se juntaron? No hay nada. No. Pensé llegar tarde que me regresen del trabajo y nada. Puntualita llegué. No hay nada porque están a las afueras. Se están dando de Quiños afuera de Quito, se están dando. Eso precisamente es lo mismo que escuché. Están queriendo entrar, pero ajá, los días que vienen van a estar tenaces. Sí, el contingente de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hasta los agentes metropolitanos están en las afueras de Quito, dejando que no pasen. Entonces, lógicamente, ahorita no sentimos nada porque están dándose de puñitos afuera. Y esperamos que entren. Claro, ojalá entre jueves y viernes, sí, para descansar desde jueves a domingo. Como para ver si aplazamos el examen o algo de eso. Es que, de eso del examen aún no les cuento a todos, sí les conté. Que estoy viendo que se dé virtual. Estoy preguntando a coordinación. Evelyn, dime. Se le fue la señal, doctor. Sí, pero yo sí le escuché. Evelyn, creo que estaba hablando y... Sí, lo que pasa es que les decía que voy a apagar la cámara porque estoy en el... Sí, no hay lío. Que apague nomás la cámara, dice que está todavía en el Qatar. Apague nomás la cámara. Sí, gracias. Ok, entonces, chicos. Yo les comentaba, no me acuerdo si era este grupo, sobre todo, que estoy viendo la posibilidad de que se haga en línea o virtual el examen, ¿sí? Entonces estoy conversando, estoy
dando mi planificación en poco sentido de la prueba, cómo quiero tomar para que me den el ok. Entonces, una vez que me den el ok, yo les aviso a ustedes y el viernes no tenemos que ir a presencial, sino vamos a tener virtual. Ok, y ustedes tendrían que presentar la prueba de esta semana en dos, en pocas. Sí, que me suben un trabajo a la plataforma y listo. Ok, entonces en eso déjenme consultar todavía. Ya, ahora, con el tema del autoinstruccional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, nosotros, si ustedes lo saben, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, sí, dados por la ONU. Ok. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es comparar, hacer una comparación con el plan de oportunidades creado por este gobierno. ¿Sí? ¿Qué vamos a comparar? Si estos objetivos se están buscando o no se están buscando cumplir. Eso es lo que vamos a comparar. ¿Ok? Ustedes pueden hacerlo en forma de ensayo. ¿Sí? Mínimo de hojas, 3. Mínimo de hojas. Máximo, ¿de los 17 objetivos, doctor? De los 17 objetivos, comparando justamente los 17 objetivos de la ONU con los objetivos que tiene el Plan de Desarrollo de Oportunidades. ¿Sí? Y como les digo, puede ser, ¿sí? Puede ser que lo hagan en forma de ensayo, mínimo 3 hojas. 3 hojas de contenido, ¿no? No, es que una hojita de portada, otra hojita de diseño. No, no. 3 hojas de contenido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Ya, chévere, chicos. Entonces, yo hasta que les explique a los demás grupos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes pueden irse organizando. ¿Sí? Hasta acabar de explicar a todos y una vez acabado, empezamos con clases. ¿Ok? Ya, chicos, okay. Chévere. Ya regreso. El aceite ha subido todos los productos. Sí, entonces, no está bien. Sí, sin darnos cuenta, sí, todo está súper subido. O sea, no. Está súper caro. Mira la gasolina. Ya nadie compraba la super y ahora ponen otra. Sí, ¿no? En Estados Unidos. Ni en Estados Unidos, la como decir, la super allá cuesta tan caro como aquí. Y ahora están, creo que los que medio ponían la super, ahora ya están poniendo la super. Bueno, ajá. Profe, perdón que les interrumpa. Disculpe, en sus argumentos revolucionarios. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el paro? Bien, Inge. Bien. Está bien, profe. Aquí doctor, ya mismo me uno yo también al paro. Únete, pueblo. Por aquí pasaron hace rato. ¿En serio? Sí, yo estoy aquí en el centro, profe. Yo estoy aquí en el paro, dice la Berta. Aquí afuerita nomás, ya solo me están esperando a acabar clase. Chuta, sí está complicado, ojalá no sea como el 2019, eso sí fue tremendo. Ok, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas y chico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer como autoinstruccional? Vamos... Sí, a investigar, me imagino que ustedes ya han de haber escuchado, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Sí? ¿Sí? Estos 17 objetivos son para que todos los países lo cumplamos en el 2030. O sea, en pocas les doy un contexto de todo esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que exista un verdadero desarrollo del ser humano. ¿Sí? Enfocándonos un poco al medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Nosotros en el Ecuador tenemos el Plan Nacional de Oportunidades. ¿Sí? Que tiene objetivos de cumplimiento a corto plazo, porque estamos hablando de un gobierno de 4 años. ¿Sí? De un periodo de 4 años, de corto plazo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es comparar, ¿sí? Los objetivos de las Naciones Unidas con los objetivos que tenemos en Ecuador y ver si en verdad se van a cumplir esos objetivos y ver si en verdad se va
o se está buscando el cumplimiento de estos objetivos de Naciones Unidas. Vamos a comparar. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden hacer en un formato de ensayo, ¿sí? De mínimo 3 hojas. ¿Sí? O a su vez, además del ensayo, ustedes quieren hacer una tabla comparativa. Objetivo 1, que es erradicación de la pobreza. Objetivo 1, PAC, en el Plan de Desarrollo de Oportunidades, se llama así y busca esto. Sí, si ustedes quieren realizarlo así, pueden hacerlo. Pero siempre dando una introducción por escrito. Es decir, se creó este objetivo de desarrollo sostenible por este motivo, por esta razón, buscando esto. Y el plan de desarrollo quiere hacer esto. Y por eso presentamos esta tabla comparativa con nuestros objetivos. ¿Estamos? Sí, súper. Ya, chévere. ¿Alguna pregunta que tengan, tal vez? No, ok. Uno de sus compañeros me decía, ojalá el paro dure hasta el viernes para no ir a dar la prueba presencial. Esperemos más bien que no dure. Profe, disculpe, una consulta. Dime. Solamente para estar claros. Usted nos decía que, los objetivos de las Naciones Unidas tenemos que hacer un cuadro comparativo con los objetivos en el Ecuador, y esos objetivos del Ecuador está contemplado en el Plan Nacional de Oportunidades. Así sí, estamos bien. Correcto. Correcto. Y ya. Hacer esa comparación y ver si se va a cumplir o no se va a cumplir eso. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis sobre esa comparación después de hacer una tabla comparativa. Correcto. Ya, ok. Ya, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra cuestión, una pregunta que tengan adicional? ¿No? No, profe. No. Ok, entonces les voy a dejar para que se organicen un poco, ¿sí? Y yo voy a seguir explicando a sus demás compañeros. ¿Estamos? De acuerdo, profe, gracias. Perfecto. Buenas de Dios. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Qué tal? ¿Que vive el paro o no que vive el paro? Que vive el paro. Ay, no. Ay, no, no, sí. Que no viva, porque después tenemos problemas en el trabajo y me toca ir caminando arriesgando mi vida. ¿Y dónde trabajas? Tú me dijiste que vivías por Ayuruquín, ¿no? Yo. Ajá. No. No, o sea, yo vivo aquí en Quito, pero soy de allá, pero vivo aquí. ¿Y en qué parte trabajas de Quito? Por la Carolina. Ay, no pasa nada. Pero para regresar, pero vivo en la Villa Flora, en el sur. Tampoco pasa nada, todo el chiste es en el centro. Es todo que ahí no puedo pasar, me quedo en el centro. Todos los puñetes son en el centro, ahí es lo cosa seria. Sí, ahorita nomás ha habido peleas en la Plaza del Teatro. ¿En serio? Sí, ha habido enfrentamiento de los manifestantes con los policías. Esta cosa seria, ojalá no sea como... Necesitamos suspender la clase para ir al paro. Así será. También tenemos que ir a apoyar, profe. Ya, complicado esto, eso del paro. Ojalá no Doggy, sea... Usted se desapareció el fin de semana, que no nos mandó los temas ni nada, ni nos avisó si es que nos van a tomar examen o vamos a solo... No me han dicho todavía la respuesta, porque yo ya mandé mi planificación. O sea, yo tengo que mandar la planificación y, lógicamente, explicándoles un poco cuál es mi metodología y cómo voy a implementar esta metodología con ustedes. Eso ya mandé, pero no me han dado respuesta, porque justamente el instituto estamos en teletrabajo por el paro, porque el instituto está en la boca del lobo, por así decirlo. Mejía... Por ahí pasan, por la 10 de agosto pasan hacia el centro y todo. Entonces estamos en teletrabajo y no me han dado respuesta. Y el día sábado yo sí dije a Julio, estoy en clase, yo tengo clase hasta las 6 de la tarde. Pensamos que se fue 3 días de farra. No, qué va. Clases de 7 de la mañana a 6 de la tarde me toca. Ni cómo salir el viernes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Ustedes saben, y he hablado ya aquí en el curso sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dados por la ONU. ¿Sí? Estos 17 objetivos, lo que siempre van a buscar, lo que siempre va a buscar, es que el desarrollo del ser humano sea ligado con el medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación. ¿Sí? Una comparación. ¿Con qué? Con el Plan Nacional de Oportunidades. Este Plan Nacional de Oportunidades es por poco el Plan de Desarrollo del Ecuador. ¿Sí? Que es dado por, lógicamente, Guillermo Lasso Mendoza, mi presidente. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presidente. Comparar. Mi presidente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar. ¿Sí? Comparar. ¿Se cumple el objetivo 1 o más bien busca cumplir este objetivo 1? Por ejemplo, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El primer objetivo es erradicar la pobreza. ¿Sí? Entonces, en este plan nacional, ¿se busca o no se busca la erradicación de la pobreza? ¿Sí? Eso es lo que vamos a comparar para ver si en verdad estamos enfocados en ese desarrollo humano que nos menciona la ONU o nos estamos desviando para nuestros intereses. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que hagan. ¿Estamos? Creo que ya hay que hacer los 17. De los 17, claro. Uh-huh. ¿Y eso para cuándo es? Claro, ajá. Cada objetivo buscamos en el plan. Sí, cada objetivo buscamos en el plan y vemos qué es lo que dice ese plan y qué es lo que dice el objetivo. ¿Ok? Ah, ya. ¿Y el plan usted nos da? Sí, yo les voy a subir a la plataforma el plan. Ya lo tengo aquí descargado, es más. Yo les subo a la plataforma. El día de hoy les subo con la habilitación de la semana número 2. Okay. Okay. Ya. Y ese ustedes van a poderme presentar hasta el, a ver, yo voy a dar 2 semanas para hacer. ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Acabe el año. No subo las notas y ahí sí ya están. Profe, subí la nota. Sí. Entonces, va a estar hasta el sábado 2 de julio. Domingo 3, al ser ya de una vez, profe. Ya, bueno, domingo 3 de julio. ¿Estamos? Ya, perfecto. Domingo 3 de julio, entonces buscamos cada objetivo en el plan de cuentas y, o sea, colocamos como que si se cumple o no se cumple, eso fue lo que dijo. Sí, más que se cumpla o no se cumpla, porque no se va a cumplir. O sea, tú has visto algún programa. Y o sea, algo. con este presidente ninguno se cumple. Puta, verás que esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es desde el 2015 que debía cumplirse. Hasta el 2030. 2015 estaba su señor presidente, su majestad, Rafael Correa Delgado. Uh-huh. Ahí no sí se cumplía. Tampoco cumplimos nada de eso. Yo también. Nadie cumple. Se intentó. Hay una consulta. Por ejemplo, uh-huh. Si algún objetivo de desarrollo no se cumple o está por cumplirse, ¿le ponemos por cumplirse o? Claro, le ponemos por cumplirse o simplemente no hay nada en este plan que hable sobre este objetivo. Ah, ya, entonces tenemos que ver, o sea, tenemos que comparar. Por ejemplo, hablo de educación. El objetivo de desarrollo sostenible de educación, veo el plan y si es que veo algo que sí se está cumpliendo, le digo por cumplirse o no veo exacto. Nada que cumple lo que exactamente, porque vamos a tener 17 objetivos y el Plan Nacional de Desarrollo de Oportunidades tiene alrededor de como 40 objetivos más, ¿sí? ¿Por qué se inventarán tantos objetivos? Desconozco, pero tenemos que ver cuál de estos objetivos, si existe o no existe en el plan, los de la ONU. Y si estamos planificando algo a corto plazo o a mediano plazo de cumplir con alguno de estos objetivos.
¿Estamos? Ya. Perfecto. Entonces, les dejo un momento que se organicen y yo voy a seguir hablando con los demás grupos. ¿Estamos? Ya, dado que esto sería, por ejemplo, lo hacemos a computadora y se sube en PDF. Sí, por favor, PDF. Ok. Ya, gracias. Ya, ahí les dejo seguir. Vamos al paro todos entonces ahorita. Esta, bestia. Yo no he dicho nada, por si acaso ustedes verán lo que hacen. Ya nos vemos. Ya, profe. Buenas de Dios. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, profe. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de ese paro? Queriendo llegar a la casa. Si es paro o no es paro, es merengue o no es merengue. Porque lo que sea, aún no escucho aún nada fuerte como fue en el 2019. Entonces, no sé qué estará pasando, la verdad. No me llegan las noticias aún. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Como autoinstruccional. Ojo, como autoinstruccional, ¿ok? Ustedes me han escuchado hablar, ¿sí? De los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no es cierto? De los 17 objetivos que existen. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es leer, ¿sí? Estos 17 objetivos y leer el Plan Nacional de Oportunidades. ¿Sí? El Plan Nacional de Oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Si en verdad se va a cumplir o no se va a cumplir los desarrollos o los objetivos de la ONU. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que vean. ¿Sí? Entonces, esta comparación ustedes le van a hacer en Word. Sí, lo vamos a hacer en Word, así como que de forma escrita, por así decirlo. Sí, y lógicamente más o menos el límite, por así decirlo, entre el de hojas del ensayo, sí, será mínimo 3. Sí, ¿por qué? Porque en el ensayo a veces hay, ustedes por completar una cierta palabra o cierto número de hojas, ponen full labia, full lata. ¿Sí? Yo lo que quiero que sea es concreto. ¿Estamos? Pero ojo, digo mínimo 3 de contenido, no que con el índice, que con la portada, que con la hoja de biografía ya completamos. No, no. 3 hojas de contenido, desde la introducción hasta las conclusiones, 3 hojas de contenido. Mínimo. De ustedes pueden, lógicamente, 4, 5, 6, pueden ir subiendo, no hay ningún problema. Pero mínimo 3. Estamos, chicos. O sea, una consulta. ¿Solo tenemos que consultar el Plan Nacional de Oportunidades? Con los 17 objetivos de la ONU. Y comparar. Los 17 objetivos de la ONU. Ajá. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok. Y ahí hacemos la comparación de los dos. Ajá. Ok. Ya, gracias. Ahí sí está entendido, ¿no es cierto, Jenny? ¿Mandé? Sí, está entendido. Sí, sí, sí. Ya. O sea, profe, que este trabajo va con carátula, objetivos, conclusiones, todo eso. Claro, debe ir bien bonito. ¿Estamos? ¿Con marco teórico también? No, eso no. Solo ya. Introducción, desarrollo y conclusión. Punto. Ya. Ok. ¿Subimos todos o sube una sola persona? Una sola persona. Ya, profe. Una sola persona y tienen hasta el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 3 de julio para subir. Les voy a habilitar la plataforma. 3 de julio. 3 de julio. ¿Sí ven qué buena onda? Les dejo mucho tiempo para hacer su autoinstruccional. Sí, yeah. Para que lo hagan bien sobre todo. Entonces ustedes una vez que suban o acaben de subir, yo el día lunes califico, etcétera, 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 y el martes, miércoles ya estaría subiendo sus notas. ¿Estamos? Sí, ya, chévere. Entonces, les dejo organizándose un poco entre ustedes, ¿sí? Hasta yo ir a los demás grupos, ¿ok? Ya, profe. Gracias. Ya nos vemos.
Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué tal, Ana Belén? Dicen buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Me imagino que los demás también están, pero están un poco, puede ser, idos a cualquier parte de la casa. Buenas noches. ¿Qué más, Karina? A ver, chicos, primera pregunta, ¿qué tal el paro? Bien, dice Marcelo. Ni paro había, profe, llegué temprano. Ese paro. ¿Han visto el paro o no han visto el paro? No. Sí, ahorita que yo vengo del trabajo, paran por la patria. ¡Chum! Yo ni sabía que había paro. Ese es el nivel de conocimiento que tenemos en el Ecuador y de desinformación. Es que yo no estoy en el Ecuador, yo estoy en Estados Unidos, por eso no sabía ¡Chum! Que había paro. Pero si me quiere contar el chisme de que por qué fue el paro, estaría agradecida. Ya, verás, te cuento. Quieren llegar a un acuerdo para que se baje la gasolina. Y bajando la gasolina se bajan los precios de productos de necesidad. Ese es el principal objetivo, más que la minería ilegal se está tomando de todo el oriente. Entonces quieren tomar acciones respecto a eso. Por eso es el paro. Ah, seria la situación. Claro, complicada, complicada. Está en Estados Unidos, ahí vivo de la vida, ¿no? Pero yo estoy en Estados Unidos hablando con alerta de tornado, así que estamos parejos. Ah, igual estamos hecho leña entonces. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros, sí, como autoinstruccional, ustedes seguramente me han escuchado bastante hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de los ODS o de los OTS, ¿sí? ¿Qué son estos objetivos que lanzan, sí, para que líderes del mundo puedan realizar estos objetivos para que su desarrollo humano vaya encaminado con el medio ambiente también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan como autoinstruccional? Ustedes van a buscar, ¿sí? Ustedes van a buscar estos 17 objetivos y además de eso, vamos a buscar, ¿sí? El Plan Nacional de Oportunidades. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comparar. Sí, vamos a decir, a ver, el primer objetivo, por ejemplo, es la erradicación de la pobreza. Ya, perfecto, tenemos este objetivo. En este plan de oportunidades, Nacional de Oportunidades, que es creado por Guillermo Lasso Mendoza, ¿sí? Vemos qué planificación tiene para cumplir este plan. Sí, para cumplir este objetivo, mejor dicho. ¿Qué planificación tiene? Y si se va a cumplir o no se va a cumplir, o se busca cumplir. O, asimismo, puede ser que exista que uno de esos objetivos ni siquiera se esté tomando en cuenta en el Plan Nacional. ¿Sí? Ninguno de los objetivos de la ONU se estén tomando en cuenta en el Plan Nacional. Puede ser que pase. Entonces van a poner ahí, no se cumple, o no se ha buscado ninguna alternativa. Sí, esto lo pueden hacer en forma de ensayo, sí, lógicamente en la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Ok? Y mínimo 3 hojas, ¿sí? Como mínimo, digo. No como máximo, no que ya 3, ya, gracias, no. Como mínimo 3 hojitas. ¿Sí? Y sobre todo, 3 hojas de contenido. ¿Sí? 3 hojas de contenido, ¿qué quiere decir eso? Que no van a incluirse en ese conteo de hojas, ¿sí? La portada, el índice, la bibliografía, no. Solo de contenido las 3 hojas. ¿Estamos? Sí, doc. Y eso ustedes seguramente se preguntarán, ¿para cuándo? ¿Sí? ¿Sí se preguntan eso? Ya, ok.
La pregunta tiene su respuesta hasta el 3 de julio. Domingo 3 de julio deberán subir a la plataforma. Les doy un cierto chance, ¿sí? Para que ustedes puedan investigar y que sobre todo ese trabajo sea muy bien elaborado y sea conciso, concreto. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, sí, yo. A ver, son buscar 17 objetivos y del ODS. Mira, permíteme compartir mi pantalla, ¿ya? Dame un segundo. Ya. Híjole. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Sí, estos son los 17 objetivos. Ya. Yeah. Sí, eso ustedes van a encontrar en la página de la ONU. Ustedes ponen ODS en Google y ya les va a salir. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Que vean el plan nacional, si está sirviendo o no está sirviendo para buscar el primer objetivo. Si está sirviendo o no para el segundo, para el tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿Estamos? Ya, ya va. Sí, estos son los objetivos de la ONU. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, tal vez, que tengan, chicos. Yo tengo otra consultita. ¿Ese es a mano? No, ¿cómo va a ser a mano? O sea, tenía esa duda. Ah, sí, te demoras un montón. No, no. Puede ser en computadora. Sí, ustedes lo van a subir en PDF. Ok. Ya con las normas APA y todo eso, ¿verdad? Correcto. Ya, gracias. Nada, Alison. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengan? Sí, y eso de la exposición que dijo, doctor. Es que estoy viendo ahí la posibilidad de que creo que ya les comenté que sea la prueba virtual. Sí. Entonces, la exposición, ustedes van a grabar exponiendo, haciendo algo de su creatividad, por así decirlo, por ejemplo, qué sé yo, un reportaje contando esto de las ODS, ¿sí? Entre ustedes, puede ser en un Zoom, etcétera, y que eso van a poder subir, y eso voy a tomarlo como prueba. ¿Estamos? Ya. Yeah. Entonces, estoy esperando que me contesten, como tú sabes, Karina, hoy no hubo, no hubo trabajo presencial. Entonces... Ajá. Estoy esperando que me conteste la coordinación de carrera, que ya mandé mi planificación, pero no me contestaron. Ah, ya, doc. Okay. Entonces, esperemos eso y ahí sí ya les aviso, ¿ok? Ya, entonces, chicos, me voy, ¿sí? A la última sala, les explico esto a los chicos de la última sala y de ahí ya vamos a clases. ¿Estamos? Pueden organizarse en este tiempo, a ver cómo van a hacer. ¿Quién hace tal cosa y todo? ¿Estamos? Ya, perfecto, ya nos vemos. Gracias. Buenas de Dios. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? Buenas noches, Inge. Perdón que me haya demorado, sino que con los demás chicos, lógicamente, estoy explicándolos a todos los grupos. Y bueno, es preferible explicarles así, personalizado, que en masa, porque si les hago en masa, a veces no me saben. No me saben, quería preguntar por vergüenza, entonces preferible así por grupo, ¿ok? No, jamás. Jamás voy a olvidar de ustedes, chicos. Ok. Primera pregunta, chicos, que tengo que hacerles. ¿Qué tal el paro? Simplemente para conocimiento mío. ¿Qué tal el paro? Por acá, por donde yo vivo, está feo. ¿Dónde estás tú? Yo soy de Cajas, de Cantón Tupigaña. Estás en el Cajas. Están cerradas las vías, ¿no? Sí, no se puede movilizar a ningún lado, más que a pie. Estás comprando unos bizcochitos. Ya dije. Para todos. Los de Cajas son buenos los bizcochos. Ok, sí. ¿Y los demás? ¿Qué tal el paro? Nosotros normal, yo normal no trabajo. Ya no es como antes, que antes se vaciaba toda la ciudad, se paralizaba toda la ciudad. Todas manifestaciones. Ahora sí hay como circular. Por acá por el norte está normal. ¿Y dónde vives tú, Luis? Yo vivo por acá por el ex aeropuerto. Ah, ya, ok. Por el norte está normal. Por acá.
Okay, porque de los que escucho a sus demás compañeros me dicen que ya están entrando por la patria, que sí que no. Claro, ya no o sea, los que están en la patria como, o sea, es una movilización que se hizo desde la Universidad Central. Y lo mismo lo que... O sea, en pocas que aún no entran los comunidades indígenas, no entran. Aún no, es que ahorita, como decir, están esperando una respuesta del presidente hasta el día miércoles máximo, porque en algunas partes, pues digamos, Zuleta y Barra, por donde hay la vía para que se pueda movilizar, ahí todavía no han cerrado. Si es que no dan respuesta hasta el día miércoles, ya van a cerrar ahí también las vías. O sea, todo depende del miércoles. Hijo de madre, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ojalá no sea en octubre de 2019. Ojalá que no. Salimos corriendo, ponemos los capitalinos. Claro, y a mí me rompieron mi parabrisas. A mí me rompieron mi parabrisas del carro. Yo que no tenía nada que ver, simplemente estaba yendo por la vía. Y boom, piedrazo. Roto el parabrisas. Es la del diferencia, carro. ¿No? La diferencia de libre expresarse y otra cosa, sean ya vándalos, es claro, muy diferente. Porque es una cosa, imagínate, meterte con bienes públicos, o sea, no comparto, pero bueno, sí, pero con bienes privados, o sea, yo qué he hecho, yo claro, ni siquiera es que pité o algo, no, nada. Claro. Sí, entonces esperemos que no pase nada. Allá en el oriente, la gente de allá del oriente, cuando hacen paros, ellos saquean los puestos petroleros, se meten con lanzas, con pistola, y se van robando todo. O sea, según ellos están haciendo paro, pero realmente es una excusa para robar. Se roban desde las computadoras, los celulares. Las comidas también. Todo, ¿no? La comida, la ropa, porque ahí tenemos, o sea, los uniformes tenemos en las bodegas. ¿Trabajas en el oriente? Claro, todo se van llevando. Y dicen que es por par. Claro. Alguna vez yo que trabajé en Petroecuador, me mandaron a trabajar, creo, una o dos semanas del Aguagrio, y me estaban explicando a las personas de seguridad que va a sonar una alarma en caso de que alguien trate de ingresar cuando haya paro, y que todo el mundo a sus habitaciones. Claro, tienes que esconderte ahí y encerrarte, porque si no ellos se meten a tu camper y te saquean todo. Si tuviste por ahí, llevaste tu celular, tu computadora, chao, todo se roba. Sí, sí, me comentaron eso. Qué terrible. Y según estaba viendo yo noticias en el celular, estaba viendo que ya se metieron a la Feria de los Hachas ya. En algunos lados. A querer que no haya producción de crudo. Sí, por eso ahí ahora ya metieron un montón de militares ahí en las áreas petroleras. Claro, me imagino que sí, porque si no va a estar complicadísimo. Y sobre todo tú no puedes meterte en una manifestación con un sector estratégico del Estado. Eso se llama terrorismo y debe ser castigado como tal. Exactamente. Claro, estás yéndote contra los intereses del propio gobierno, de tu propio pueblo. Eso es terrorismo, eso no podían hacer, pero si lo están haciendo, van a irse presos los líderes. Difíciles. Ah, es bien complicado. Te ayudan de todo y con todo, o sea, ellos, es terrible, porque ellos todavía viven en ese mundo en el que todavía no creen en la ley del gobierno, sino que hacen su ley como ellos quieren. Entonces, es bastante complicado. Complicada está la situación. Esperemos que no pase a mayores, la verdad, y que lleguen a un diálogo, sobre todo, y un acuerdo entre ellos. Ojalá que sí. Y que no nos dañen la capital. Ok. Eso más que nada. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Como autoinstruccional. Ustedes seguramente han escuchado que yo he hablado de los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿cierto? Estos objetivos son 17 objetivos que tenemos. Permítanme compartir la pantalla. Son 17 objetivos que nos da la ONU, ¿sí? Que se llaman los ODS o los ODS, que son objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan estos objetivos? Pues que exista una armonía entre el medio ambiente, el ser humano y lo económico.
¿sí? Para que perduren el tiempo todos los recursos naturales, en pocas, ¿ok? Entonces, cada líder, ¿sí? del Estado firmó este tratado para cumplir estos objetivos. En este caso, tengo que recordar que estos objetivos fueron en el 2015, ¿sí? Es decir, cuando estaba el presidente, el economista Rafael Correa Delgado, ¿sí? de presidente, se firmaron estos OCs, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a investigar, les voy a subir yo una plataforma, el Plan Nacional de Oportunidades, ¿verdad? ¿Sí? Plan Nacional de Oportunidades creados por nuestro presidente, Guillermo Lasso Mendoza. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una comparación. Es decir, vemos el primer objetivo, según la Organización de las Naciones Unidas, que es el fin de la pobreza o la erradicación de la pobreza. Vamos a ver qué nos dice las Naciones Unidas acerca del fin de la pobreza. ¿Sí? Y en ese sentido, viendo esto, también vamos a ver qué nos dice el Plan Nacional de Oportunidades acerca del fin de la pobreza. Si se está buscando cumplir o no. ¿Sí? Muy poca una comparación entre los dos objetivos que vamos a tener. ¿Sí? O los dos planes o planificaciones que se ha establecido. La una que es de orden mundial, que son las DOTS, y la otra que es nivel nacional. ¿Estamos? Eso ustedes lo van a hacer en un formato de ensayo. ¿Sí? En este formato de ensayo yo puedo decirles al respecto que pueden hacerlo como un mínimo de 3 hojas. ¿Sí? Mínimo de 3 hojas. ¿Ok? Ojo. 3 hojas me refiero a de contenido, o sea, introducción, desarrollo y conclusión. Más no me estoy refiriendo a que la portadita es una, que el índice es la segunda, que la bibliografía es la tercera. No, de contenido. ¿Ok? ¿Está claro? Perdón, ¿puede repetir claro. Eso de las 3 hojas que dijo objetivo? 3 hojas de contenido. Introducción. Yeah. Desarrollo y conclusión. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Esto, por si acaso, no es que lo van a subir este viernes. No, no, no. Les doy la chance, les doy la oportunidad de hacerlo hasta el 3 de julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lectura es ardua. ¿Estamos? ¿Hasta el 3 de julio? Sí, 3 sí. de julio. Domingo 3 de julio, 11:59 de la noche. Ustedes van a poder subir su tarea. ¿Estamos, chicos? Ya, perfecto. Pues les dejo un rato organizándose mientras me voy a un tema de un grupo. ¿Ah? Perdón, ¿no? O sea, es de los 17, de los 17 puntos. Sí, de los 17 puntos. Pilar. No te escucho, Pilar. Doc, ¿el trabajo se debe realizar con normas APAS? Claro, lógico, normal. Sí, con ya, normas gracias. APAS, séptima edición. El trabajo lo subimos todos. Uno de cada grupo. Uno de cada grupo. Ajá. Uno de cada grupo. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Este hacemos el auto instruccional y daríamos la prueba o cómo vamos a hacer? Es una muy buena pregunta que trae la colación de ella. Sí, yo he enviado ya a coordinación de carrera, ¿sí? Para que me aprueben mi solicitud de que se pueda rendir el examen virtual. ¿Sí? Primero, el examen como tal, no va a ser un examen como un normal, de opción múltiple, verdadero o falso, o de desarrollo. No, no, no va a haber prueba. El examen va a ser la exposición de ustedes de este trabajo, de este auto instruccional. Lógicamente ya no nos vamos a poder reunir para que me expongan. Ustedes van a grabarse exponiendo, ¿sí? De una manera creativa. Pueden hacer un PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Pueden realizar de igual manera, qué sé yo, un reportaje hablando aquí en el Zoom, grabándose. ¿Sí?
como ustedes lo deseen, pero esto del video está todavía en stand-by hasta que me respondan. Como hoy tuvimos teletrabajo, no me dieron alguna respuesta, no pudiera presionar. Sí, esperemos mañana, según veo, ya tenemos trabajo. Entonces, mañana seguramente preguntaré. Ok. Digamos, el video, si se llegaría a dar el caso, es sobre este tema del auto. Sí, sobre el tema del auto. Claro. Así es. Gracias. Así es. Ya, perfecto. Entonces, dejo organizar. ¿Debemos participar todos en el video o podría ser una persona o dos? Ustedes me pueden, según su organización, ¿sí? Ustedes me pasan un informe diciéndome, a ver, Fernando, Luis y Pilar se dedicaron a hacer el trabajo escrito. Vilma, Verónica, Kevin, Diego, Mireya se dedicaron a hacer el video. O sea, ya depende de su organización. Listo. Estamos, me pasan el informe y yo lógicamente subo las calificaciones dependiendo de eso. Gracias. Ya, chévere. Entonces les dejo un poco organizándose y ya regreso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué pasó? Fui llamado y no pude acudir al llamado porque estaba todavía explicando. Sí, profe, queríamos consultarle. A ver, el tema del autoinstruccional, ¿para cuándo es, profe, la entrega? Qué buena pregunta, me olvidé de decirles eso. Es hasta el domingo 3 de julio. 3 de julio, ¿sí? Ajá. Ok, ¿y con lo del examen cómo quedamos? Yo ya mandé a coordinación mi solicitud, lógicamente explicando la planificación, el por qué quiero que se realice esto, explicando un poco de pedagogía, bueno. Y estoy esperando justamente que me respondan. Como hoy tú no tuvimos trabajo, sí, o sea, presencial, no pude ir a presionar. Entonces, espero que el día de mañana, como ya tenemos trabajo presencial, pueda ir a presionar. Okay. De acuerdo. Y algo más que queríamos que nos expliquen. Ya, con lo del auto, nosotros elaboramos el ensayo. Es, más o menos queremos decirle lo que vamos a poner como para que usted nos diga si es que está bien. Va a ir el tema, la justificación, el desarrollo y conclusiones. No sé si está bien ahí o tal vez... Ponle una introducción. Ok. Una introducción, ponle. Ya. En el sentido de que, por ejemplo, te explico, ¿no es cierto? Nosotros ya hicimos este trabajo de cuáles eran las atribuciones del gobierno central, de cada gobierno local, ¿no es cierto? Y la mayoría nos decían que se debe crear un plan de desarrollo, que se debe crear un plan de desarrollo para cumplir los objetivos de buen vivir. Sí, entonces esto puedes ponerle como forma de introducción en referencia al Plan Nacional de Oportunidades, diciendo con estas atribuciones el presidente ha creado esto y la ONU ha creado esto para que sirva esto, sí, para que estos objetivos puedan cumplirse a largo plazo. De acuerdo. Vamos, es una manera de introducción. Está bien. Ok, entonces hacemos el ensayo y tenemos que defender, es decir, hacer una exposición del ensayo. Es que a eso justamente es la prueba virtual. Exacto, ¿cierto? Sí, es que yo también le entendí eso, pero teníamos diferentes opiniones aquí con los compañeros, entonces justo queríamos aclarar eso. Yo también entendí que era el escrito, que es el ensayo, que corresponde al autoinstruccional, y la defensa, que vendría a ser el video que usted nos decía que nos la ingeniamos a ver cómo lo hacemos, como para a manera de defender nuestro ensayo, y esa vendría a ser el examen, ¿correcto? Correcto. Ya, está bien. Ahora sí creo que está claro. Correcto. No sé si alguna de ustedes, chicas, tiene alguna pregunta, o Alex, de pronto. Chicas y chico. Sí, tenía una consulta. El análisis que usted, bueno, que yo le preguntaba en la ocasión anterior, ¿eso vendría a ser la conclusión del ensayo? ¿La tabla comparativa? Más o menos, sí. No, o sea, a ver, dentro del ensayo está, como usted dijo, está el tema, la introducción, la justificación. Dentro del desarrollo está el cuadro comparativo, ¿verdad? Correcto. Ya, y de ahí sería una conclusión, y en esa conclusión vendría el análisis del cuadro comparativo. Correcto, o sea, decir, ¿se cumple o no se cumple con este objetivo? ¿Se cumple o no se cumple con este objetivo?
Correcto. Ah, ya, o sea, pero tendríamos que hacer la conclusión de objetivo en objetivo. Si tú lo deseas, ya es manera tuya de verlo, ¿sí? Si tú lo deseas, lo haces por objetivo. Si no lo desean, le hacen una conclusión en general, ¿sí? De que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible dados por la Organización de las Naciones Unidas, se están cumpliendo o se están buscando cumplir solamente 4 o 5, que son estos, teniendo estos programas y esta planificación. Punto. Una conclusión general. Okay. Sí, ya es como ustedes se organicen. Yo no tengo ningún problema en eso. Ya, profe. Gracias. Sí, ya, perfecto. Fui llamado, perdón por no venir. Estaba justamente terminando de explicar a los demás grupos. ¿Qué pasó? Ah, ya, era la consulta que le hice al principio, que ahorita estábamos consultando el Plan Nacional de Oportunidades del Ecuador, más los 17 objetivos de la ONU, pero es casi lo mismo lo que plantea Ecuador con lo de la ONU, pero nosotros tenemos que ahí comparar en que no se cumple o sí se cumple. Correcto. Ay, porque dice más o menos lo mismo el plan de Ecuador con los 7 objetivos de la ONU. Los 17, sí, pero al menos el plan de creación de oportunidades es un poco, desde mi punto de vista, un poco no tan desarrollado como es el de las Naciones Unidas, ¿sí? Ya, pero, porque tengo aquí uno que dice plan de creación de oportunidades 2021-2025 de Ecuador. Desde ese nos podemos guiar para hacer la comparación con los 17 objetivos de la ONU. Sí. Ya. Okay. Con eso se pueden guiar, pero yo con todo les voy a subir a la plataforma el plan. Sí, yo lo tengo para que ustedes lo vean. Ok. Profe, ¿y sería como en un cuadro o como en una investigación? O sea, puedes hacerlo como ensayo. Sí, como ensayo o preferible, por ejemplo, el desarrollo le puedes poner como un cuadro comparativo. Sí. Hablas de un poco de introducción, das tu desarrollo y hablas un poco de la conclusión. Ya, profe. Ok. Profe, también lo de lo que usted nos dijo que íbamos a exponer para no dar el examen. Sí, estoy esperando todavía la respuesta. Que me dé coordinación de carrera. Yo ya, lógicamente, ya mandé mi solicitud. Esperemos que me den alguna respuesta pronto. ¿Ok? Ya. Y una vez de eso, yo ya explico a todo el grupo cómo se va a realizar y todo. ¿Estamos? Entonces, el viernes tendríamos clases normales. Correcto. Viernes clases normales en caso de que me apruebe. Ya. Okay. Y de ahí nos pondríamos de acuerdo cómo vamos a exponer y de las cosas que faltan. ¿De qué? No, o sea, la duda es con respecto a lo que dijo que el autoinstruccional íbamos a exponer en vez del examen. Es que ahora, si ya me aprueban esto del examen o mi idea del examen, es que el autoinstruccional se cambia a simplemente el escrito a 2.5. ¿Sí? Y la defensa de su autoinstruccional lo toma como prueba. ¿Y eso sería para? Y eso sería hasta el domingo 3 de julio. Pero, le recuerdo, estoy esperando que me confirmen. Espero que el día de mañana me confirmen mi solicitud. ¿Sí? Y yo les cuento. ¿Estamos? Ya. Ya, perfecto. Entonces, les dejo ahí siguiendo. Sí, ya está entendido. Sí, gracias. Les dejo si organizar. Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Lógicamente me he demorado un poco en explicarle a sus compañeros, sí. Entonces esperemos un ratito que están organizando entre ellos para ver cómo se hace y de ahí ya empezamos clases. Estamos. Ok, profe. Gracias.
Igual si quieren ustedes también pueden organizarse. Pero veo que ya no están compañeros aquí. Julio creo que estaba aquí. Sí, el Julito falta. Está regresando a la casa. Ok. Y el Andresito también falta, profe. También estaba regresando a la casa. Estaba regresando a su casa. Ok, perfecto. No hay problema. En el Ecuador en base a esos objetivos. Ya. Entonces, sí, más o menos así. Ya. Ajá. Ya. Gracias. Vamos a esperar, chicos, que sus demás compañeros vayan conectando, ¿ya? En las salas.
Ok, chicos, vamos a tomar 10 minutos de receso y para empezar ya con clases. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Ok. Gracias. Regresamos, déjenme solo moverme a otro lugar para tener una mejor recepción de internet. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Vamos a ver justamente lo que la mayoría de ustedes sabe de su auto instruccional. Sí, vamos a hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Estamos? Me avisan si se ve mi pantalla, por favor. Sí. Sí, se ve. Ya, chévere, denme un segundo más. Ya, listo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar, sí, cuando estamos hablando de estos objetivos, es qué es un desarrollo sostenible, sí, y qué es un desarrollo sustentable. Que igual es un desarrollo sostenible o sustentable y cuál es sostenible. ¿Ok? ¿Cuáles son las definiciones y las diferencias de estos dos? Entonces, la ONU crea los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? No sustentable. Objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, tenemos que pensar cuáles son las diferencias entre estas dos definiciones. La primera, que habla de un desarrollo sustentable, ¿sí? Nosotros debemos pensar que esta teoría va a velar simplemente por preservar, conservar y proteger los recursos naturales. ¿Sí? Preservar, conservar y proteger los recursos naturales. ¿Para qué? Para que estos recursos puedan ser utilizados, tengan un beneficio, ¿sí? Existe el beneficio para las sociedades o generaciones futuras, ¿sí? Para las sociedades y generaciones presentes y futuras, más no está enfocada simplemente para esta generación, no, solo para generaciones futuras, ¿sí? No se toma en cuenta en el desarrollo sustentable. Ustedes recuerdan cuando iniciábamos este módulo, les expliqué un poco sobre esos tres pilares fundamentales del desarrollo. ¿Sí? Sí, recuerdan, ¿no es cierto? Estos tres pilares de desarrollo que yo les decía que era la economía, el desarrollo humano y el medio ambiente, sí, aquí no se va a ver. ¿Por qué? Porque en este desarrollo sustentable solo importa el medio ambiente. Sí, preservar el medio ambiente, conservar el medio ambiente, proteger todos los recursos naturales. Sí, esta teoría o este términos, estas palabras, aparecen por primera vez en 1972 en la Declaración de Estocolmo, que trata justamente de la protección del medio ambiente y de la conservación de recursos naturales. Sí, ¿y qué nos dice su definición? Textualmente nos dice, es el proceso por el cual se perseveran los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Sí? En ningún momento nos dice es importante el desarrollo humano. En ningún momento nos dice es importante la parte económica. No, simplemente nos está diciendo que se debe cuidar el medio ambiente. Se acabó. ¿Estamos? Ese desarrollo es sustentable. ¿Cuál es el desarrollo sostenible? Según la declaración de Johannesburgo, ¿sí? En el 2002, que justamente llega a hablar de todos estos objetivos, buscando un bienestar para la sociedad, buscando todo lo que significa, en pocas palabras, todo lo que se llega a significar la preservación, pero con el desarrollo humano, se habla en Johannesburgo, en esta declaración. Y aquí aparece el término ya de desarrollo sostenible. Y nos dice que es este proceso en el cual va a existir la satisfacción de necesidades económicas, sociales, culturales y tener o vivir en un ambiente sano. ¿Sí? ¿Para qué? Para que preocupándonos de la generación presente, es decir, de nosotros, podamos vivir en un ambiente sano. Siempre, siempre, siempre resguardando, ¿sí?
la satisfacción de estas necesidades para generaciones futuras. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? ¿Cuál será el fin de este proceso de desarrollo sostenible? Sí, nos dice que luego de que exista todo este desarrollo, todo este proceso de cambio que va a vivir el ser humano, lo que debe existir es vivir bien, ¿sí? Vivir bien en un equilibrio entre la parte material y con la parte espiritual, lógicamente tiene una relación con los recursos naturales o con la naturaleza, ¿sí? Después de todo este proceso, eso es la finalidad, vivir bien, ¿sí? Por eso en el Ecuador nos enfocamos bastante en que vivir bien son los derechos del buen vivir. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador, ¿sí? Aquí en Ecuador, el pensamiento que tienen las autoridades y que tenemos también nosotros, la sociedad, la ciudadanía, es que si ponemos en una ley, ya se va a cumplir, todo va a estar bien, todo va a estar lindo, y ponen un derechos de buen vivir. ¿Sí? Cuando la finalidad de todos estos objetivos no es, ¿sí? No llega a ser que se ponga una ley, sino que en verdad se ejecute todos estos procedimientos, que se ejecuten todos estos procesos para llegar a una finalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado sobre el femicidio, ¿no es cierto? El femicidio está puesto en una ley, en el Código Orgánico Integral Penal, como un delito. ¿Sí? ¿Y se ha parado o no se ha parado de cometer femicidios? No. 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 Ese es el pensamiento que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos generar o crear? Es políticas públicas. ¿Para qué? Para que no exista o llegue a existir femicidios. Es decir, capacitaciones en los colegios, el respeto, fomentar el respeto entre los estudiantes, compañeros, etc. ¿Sí? No buscar solamente que tengamos una pseudo educación de calidad. No, que fomentemos todo esto. ¿Para qué? Para que no cometan femicidio en un futuro las personas. No solo ponían una ley. Ya, se puso una ley. Y lo peor es que en Ecuador celebramos que hayan puesto una ley. Pero ¿y lo demás? Se siguen cometiendo. Han pasado alrededor el femicidio se implementó en el Ecuador. ¿Recuerdan ustedes un caso de Karina del Pozo? Sí, no me acuerdo bien, era por el año 2011, 2012, creo. Sí, pues, de la chica que fue violada y asesinada por unos amigos, creo que es verdad. Sí, 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 por el piña. Por el piña, eso. Pastor. Justamente, sí. Es hace 10 años que se implementó el femicidio en el Ecuador. 10 años. Sí, 11 tal vez. Y hemos hecho algo, hemos parado el femicidio. No, aún siguen muriendo mujeres y aún, y hay que ser sinceros, aún hay en libertad las personas que cometieron estos delitos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y la mayoría de veces siempre van a decir, es que la justicia es así. ¿Sí? Siempre van a decir que la justicia es así y no es así. ¿Por qué? Porque desde la redacción del artículo está mal. Por eso pueden salir más fácil en libertad de esas personas, porque la redacción del artículo está mal. ¿Estamos? Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que no solamente es poner una ley, ¿sí? No solamente es poner algo en una ley y ya eso se va a cumplir, para nada, para nada. Debemos nosotros capacitar, debemos nosotros hacer algo para que algo del desarrollo sostenible se vaya cumpliendo. Gabriel. Sí, doctor, perdón, antes de seguir avanzando, tengo una pregunta, una consulta de lo que estamos hablando ahorita. Uh-huh. ¿Está mal redactada la ley o está mal interpretada la ley? Porque... Verás, en sí, la ley nosotros no podemos interpretarla, ni el juez. La única persona que interpreta la ley es un juez constitucional. Él es el encargado de interpretar. Los jueces son encargados de aplicar y nosotros de cumplir. ¿Sí? Entonces, la mala redacción, por ejemplo, ¿por qué te digo? Porque el femicidio te dice que debe existir una relación de poder. ¿Sí?
Yo, como abogado, voy y pruebo que no existía la relación de poder. Simplemente fue un homicidio porque él le mató a una mujer. Y listo. Le mató a otro ciudadano, a otro ser humano, más no a una mujer como tal. Una relación de poder se comprueba que era marido, que era el amante, que eran familiares, amigos, etc. Ahí se comprueba una relación de poder. Y que haya posesión, que haya agresión anterior. ¿Sí? Cuando no existen estos reportes, pues no es femicidio, es homicidio. Y va bajando la condena. Y, lógicamente, el Código Orgánico Integral Penal te establece que en caso de buen comportamiento o el cumplimiento de un cuarto de la pena, tú puedes pedir medidas sustitutivas a la prisión. Puedes salir tranquilamente a prisión domiciliaria, puedes tranquilamente irte con grillete a tu casa. Se acabó. ¿Sí? ¿Está mal o no está mal? Lo que se ha visto en varios de los casos de corrupción. Tenemos un montón de casos con grilletes en cumpliendo domiciliarios. Exactamente. Eso es lo que se ve. Exactamente. Eso es lo que se ve y lastimosamente es lo que pasa en nuestro querido país. ¿Sí? ¿Está entendido entonces desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, la diferencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos aplicando o qué es lo que está aplicando la ONU? ¿Sí? Es los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, precautelando siempre el desarrollo del ser humano, la economía y la parte de medio ambiente. ¿Y cuáles son estos 17 objetivos? Antes de empezar a ver estos 17 objetivos, tenemos que hablar un poco de cuándo fue su creación. ¿Sí? ¿Cuándo fue su creación? Esto fue en el 2015. ¿Sí? En septiembre de 2015. ¿Para qué? Para que exista, ¿sí? Exista primero la erradicación de la pobreza. Para que exista la protección de, ¿sí? La protección del medio ambiente en caso de desarrollo económico. ¿Sí? Todos los líderes del mundo adoptaron, ¿sí? Adoptaron estos 17 objetivos. Para que en el 2030 podamos ir a la ONU y decir, mire, nosotros somos un país con desarrollo sostenible, cumpliendo los 17 objetivos. Pero ahora tenemos que analizar uno por uno para ver si se cumple. ¿Sí? Primero, la erradicación o fin de la pobreza. ¿Ustedes creen que se cumple aquí en el Ecuador el fin de la pobreza? No existe. ¿Hay alguna mejora? ¿Hay alguna planificación? ¿Algún plan para la erradicación de la pobreza? Sí. Por ejemplo. O sea, plan sí hay, pero no se cumple. O sea, está por escrito, como les digo. Está por escrito, pero no están haciendo nada al respecto. Como dicen, del dicho al hecho. Exactamente. No hay. No hay una planificación para erradicar la pobreza. ¿Sí? No existe. Hambre cero. ¿Sí? Si hay pobreza, lógicamente va a haber hambre, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, tampoco vamos a cumplir. Salud y bienestar. Este objetivo de aquí, de salud y bienestar, no solamente, no quiero que lo vean solamente a hospitales, a clínicas del Estado y que el Estado garantiza la salud. No, también este objetivo va muy enfocado a la salud del trabajador, ¿sí? En su puesto de trabajo. El bienestar que tiene este trabajador en su puesto de trabajo, lo que se llama la salud ocupacional. ¿Sí? La salud y bienestar aquí en el Ecuador, hablando del tema primero de garantizar la salud a todos los ciudadanos, ¿se está cumpliendo? Desde mi punto de vista, creo que ese es el que en un porcentaje más alto se ha cumplido más que el fin de la pobreza o el hambre cero. Correcto, correcto, Gabriel. En un alto porcentaje se llega a cumplir algo siquiera, ¿no es cierto? Algo siquiera. Ahorita estamos en un déficit de medicinas, por ejemplo. ¿Sí? Pero, lógicamente, cuando yo te hablo de garantizar la salud, es que yo pueda ir enfermo, por ejemplo, al Eugenio Espejo, y que me deben atender, porque me deben atender porque es un derecho que yo tengo.
Sí, eso sí existe. Doctor, no, perdón, perdón que le corte, doctor. Tengo ahí, sáqueme la duda que tengo. Al hablar de salud, bienestar, ahorita se me chocó mis ideas con lo que está diciendo, que el Estado debe garantizar que yo vaya a un hospital público y me atiendan. Toda la vida se ha hablado de eso, pero yo le estaba enfocando al presente. Por ejemplo, el nuevo gobierno entró y ofreció vacunar a todos contra el COVID. Si es que mi enfoque va dirigido a eso, ha cumplido con la salud y bienestar desde ese enfoque. Entonces, no sé si estoy mal o estoy... Puede verse como este objetivo, tal vez ese del COVID era un problema de salud pública, por así decirlo. Sí, que el Estado tenía que enfrentar sí o sí ese problema. ¿Por qué? Para que exista la reactivación, para que exista la productividad y podamos generar ingresos. Sí, eso tenía que hacerlo sí o sí, cualquier gobierno que venía. ¿Ok? Pero si tú lo quieres pensar así, puede tener una argumentación en esto del COVID, como salud y bienestar, cumpliendo este objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un desarrollo. En 3 meses, creo que fue, si mal no recuerdo, 3 meses estamos vacunados 10 millones de ecuatorianos, o 9 millones de ecuatorianos. ¿Sí? Ya existía la productividad y ya podemos empezar a desarrollarnos nuevamente después de una pandemia. Sí, puedes verlo también así, pero yo lo que quiero que siempre piensen es, cuando hablamos de salud y bienestar, lo principal es garantizar la salud a todos, el servicio de salud a todos los ecuatorianos. O sea, yo poder ir a un hospital, a un centro de salud y pueda ser atendido. Yo conozco personas que han ido a un centro de salud y le dicen, no, usted vaya nomás a otro hospital o váyase nomás a otro lado, y no les atienden. Y ustedes, nosotros como ciudadanos, tenemos esa garantía constitucional o ese derecho constitucional de que yo pueda ir y que me atiendan. ¿Estamos? Natalie. No, dice Natalie, no estamos. No estamos, porque, por ejemplo, a mí me han negado mucho la atención en los hospitales públicos porque dicen que... Ok. Entonces, o sea, te dicen... que no entres al hospital público, hablándose de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, porque tienes IES, eso me dijiste. Sí, eso es verdad, porque hay niveles de atención, sí, y hay modalidades de atención. Nosotros gozamos de IES, no podemos ir al Eugen Espejo, tenemos que ir a un hospital del IES, del HCAM, dígase hospital del sur, creo que también del IES. Oh, el San Francisco. Si llamo al IES a tomar una cita y me quieren dar para septiembre. Claro, sí, ese es otro problema, que por eso no te digo que se llega a cumplir en todo sentido este objetivo. ¿Por qué? Porque si yo llamo a pedir una cita, me dicen, ve, Paolo, ¿sabes qué? Vente en un año. Él, no, ya me morí. Sí, ese es otro problema. Pero igual les descuentan mensualmente y, por ejemplo, yo en esas cosas no estoy de acuerdo. O sea, me afilian al IES y igual no me sirve, tengo que ir a pagar. O sea, claro. Para ser sincero, yo también soy afiliado al IES, pero además de la afiliación al IES, yo tengo mi seguro privado. Porque sé que en el IES, si me llega a pasar algo, poco o nada van a hacer por mí. Sí, yo también tengo ese punto de vista que tiene Natalie, que sería preferible ese descuento que me realizan del IES. Realizarme tal vez un seguro privado de salud, que me va a ayudar más y es más conveniente y es más barato, ¿sí? Pero, lógicamente, el IES o la institución del IES no simplemente es salud, recuerda tú que también es jubilación, ¿sí? Y el momento que te jubilas, vas a estar tú cumpliendo los 30 años de servicio y 60 de edad y vas cada a vez siguen atención. Subiendo los años para poder jubilarme. Hasta ahora no han subido. Eso se ha hablado, pero hasta ahora no se sube. Jubilación, décimos, fondos décimos, de reserva, cesantía. No. Fondos de reserva, sí. Fondos de reserva, sí, cesantía también. También existen los subsidios. Sí, sea por maternidad, por ejemplo, o sea por alguna enfermedad que tú tengas. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque te llega a garantizar el trabajo. Sí, porque antes en el Ecuador, sin el IES, sin subsidios, lo que hacían era despedir a la gente que estaba enferma o que estaba en embarazo. Entonces el IES dijo, no, yo asumo el 75% de su remuneración y tu empleador paga el 25%. Sí, entonces el IES no simplemente es salud. El IES tiene más connotaciones. Ahora que el IES debe ser privado, es verdad.
Sí, ¿por qué? Porque va a ser administrado por los trabajadores. ¿Por qué? Porque es creado para y por los trabajadores. No tiene por qué meterse el Estado. Desde ahí está la mala administración, porque ahí están los me llevo alguito. Ese es el mayor problema, creo, en todo. Exactamente. Entonces, ese yo creería que debe ser privado para los trabajadores que pagamos de IES. Más no que una terna vaya al presidente, el presidente escoge el director de IES. No, no. Nosotros, trabajadores, escogemos quién más nos va a convenir estando en un puesto de directorio. Sí, pero bueno, eso es ya tema político, que algún momento hemos de hablar con un café. Entonces, si no, el viernes después del examen, no, mentira. Hablamos de tema político, si desean, no ningún inconveniente. Continuando con esto, chicos, sí, continuando con el siguiente objetivo que debemos analizar es la educación de calidad. Educación de calidad. ¿Ustedes creen que existe una educación de calidad en el país? No. O sea, la verdad, las personas que están recibiendo desarrollo local con el profe Paolo capaz si tengan educación de calidad. Bueno, pero hablando de educación de calidad, en el sector público o de las escuelas fiscales, municipales, etcétera, ¿existe la educación de calidad? ¿Está bien enfocada la educación a nuestras futuras generaciones? Antes sí, pero últimamente no. Yo le voy a ser sincero, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, antes nosotros escogíamos, ¿no es cierto? Si queríamos seguir algo de sociales, nos dábamos el bachillerato enfocado a sociales. Si nosotros queríamos seguir algo relacionado a la química, medicina, etcétera, nos llevamos a química. Si algo de ingeniería, la física, matemática, etcétera. Existía esta división. Ahora no existe. Ahora no existe. Ahora es el BGU, el Bachillerato General Unificado. Todos saben de todo. Y al rato de salir, nadie sabe nada. Es que antes también, o sea, los profesores eran más estrictos, podían exigir a los alumnos, pero ahora, como por todos se quejan, no pueden hacer nada. También es importante ese punto de vista. Es muy importante. Sí, yo les voy a ser sinceros. Como les dije, yo soy el conejillo de indias del gobierno porque yo fui la primera generación de bachillerato general unificado. Sí, de educación como tal, porque estuve en un colegio particular, sí, en donde pagábamos por la educación. Yo creo que mi colegio siempre se fue enfocado a una educación de calidad. Pero cuando yo salí a la universidad, salí a encontrarme con todos los demás colegios, hablando de Quito, había gran déficit en ciertos colegios, ¿sí? Que, por ejemplo, a mí me daban en sexto curso ya cosas más avanzadas de física, a ellos les daban cosas de primero, de bachillerato, terminaron viendo física, ¿sí? Entonces, ya llega a haber esta mala educación de calidad y esta variación, ¿sí? Y eso es lo malo. En Ecuador, nosotros tenemos que tener una educación estándar para todos, que todos sepan lo mismo, que todos aprendan lo mismo. ¿Sí? Ahora, lo que se trató en cierto gobierno, ¿sí? Es de crear, no sé si ustedes recuerdan las escuelas del milenio. Sí. En mi tierra hay una mega gigante, pero no hay profesores. O las mal llamadas réplicas de los colegios llamados grandes. Exactamente, o sea, buscaron. Sí, en mi tierra pusieron la escuela del milenio. Uh-huh. Buscaron una escuela del milenio, poner escuelas del milenio. ¿Para qué? Para que existan o exista la creación de una educación de calidad, pensando primero en infraestructura antes de tener profesores, por ejemplo. Sí, ahora no existe o no está funcionando estas escuelas del milenio, y además de eso ponen o que se crea la planificación de estas escuelas del milenio en sectores que los habitantes llegan a ser 20.000, 10.000. Eso ¿sí? pasó en mi pueblito. Ya ves. Hicieron unas escuelas tan grandes y después entraron ahí profesores que se compraron el título y no saben ni siquiera enseñar a escribir bien a los niños. Chuta. Ahí está la educación de calidad que tenemos en este país. ¿Cumplimos con este objetivo? No, ni en el tecnológico Pichincha, la verdad. ¿Cómo?
¿En serio? Es que aquí no te enseñamos a escribir. Pero igual, estoy enseñando otras cosas. No, estoy enseñando otras cosas, pero que la verdad me dejan en blanco igual. Estamos complicados. Sí, no existe la educación de calidad. Quinto objetivo. Sí, la igualdad de género. ¿Saben ustedes qué es la igualdad de género? Creo que por eso han luchado más. ¿Saben o no saben lo que es la igualdad de género? Natalie. Igual derecho. De tener los mismos, de tener las mujeres que debemos tener los mismos derechos que los hombres y que no haya mucho machismo. Yo te pregunto a ti, Natalie. Te pregunto a ti. ¿Machismo genera la mujer más que el hombre? Te pregunto a ti, Natalie. ¿Qué derecho yo tengo que tú no tienes? Bueno, o sea, antes la mayoría de hombres nacían de menos. Por ejemplo, en las empresas no querían contratar mujeres, que sí, que, o sea, siempre ha habido discriminación en la mujer. Te voy a preguntar. Tenemos el derecho al trabajo tú y yo. Otra cosa es que no tenemos igualdad de oportunidades. ¿Qué eso es la igualdad de género? Uh-huh. ¿Sí? No en el tema de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos son para ti, para mí y para todos nosotros. ¿Estamos? Sí, eso, me expresé mal, pero quería decir eso mismo. Ok, la igualdad de oportunidades entre hombre, mujer y los demás géneros que existen, LGTBIZKFQ, ¿sí? Los demás géneros que están existentes en el Ecuador, debemos respetar y dar esta oportunidad de desarrollo también a esas personas. ¿Sí? De no discriminación, sobre todo. Ustedes saben también, deben saber, que aquí en el Ecuador tenemos grupos de atención prioritaria, ¿cierto? Sí, voy a salir un poquito del tema de género, un poquito del tema de género. Pero estos grupos de atención prioritaria, dígase personas con VIH, dígase personas con discapacidad, tercera edad, enfermedades catastróficas, etcétera, debemos nosotros respetar. ¿Sí? Respetar y dar la igualdad de oportunidades que se lleguen a presentar, ¿sí? Dando así un ejemplo, ahora en el tema de género, que Natalie, si que estuviera embarazada, se llegue a presentar a una empresa y Paolo es el otro candidato, y que Natalie pueda ingresar a su trabajo por su capacidad, ¿sí? Más no simplemente porque está en un estado de gestación. ¿Estamos? Pero, Doc, por ejemplo, digamos, las personas que tienen discapacidad. Uh-huh. Yo he trabajado con algunas personas así, pero esas personas la mayoría de veces se abusan o se aprovechan diciendo que esas personas como no les pueden despedir y toda la cuestión. Entonces, esa parte también es como que no complicado. Es complicado. El manejo de eso ya depende mucho de la parte de talento humano. ¿Por qué? Porque son personas que, como tú dices, a mí no me pueden topar, a mí no me pueden despedir y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, lógicamente, la parte del manejo de talento humano debe ser esencial dentro de toda empresa. ¿Sí? Dentro de toda empresa, hablando con las personas con discapacidad, mencionándoles sus responsabilidades, y no es que no le pueden votar. Tranquilamente le pueden votar. Lo único es que toca pagar 18 remuneraciones. Claro, o sea, por eso mismo es como que siempre hay abuso de parte de las personas. Claro, 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 sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿la igualdad de género se cumple en el Ecuador? ¿Hay igualdad de oportunidades tanto para ti, Natalie, Jessica, Silvia, como para mí, para Fernando y para Gabriel? ¿Hay la igualdad de oportunidades? En algunas empresas, sí. Te hablo en forma general, ¿no? Te hablo todo el Ecuador. En general no. En algunas empresas sí, pero en general no. Es complicado, ¿no es cierto? Es algo muy complicado que podamos tener esta igualdad de oportunidades cuando existe todavía discriminación o cuando todavía existe el despido de la mujer embarazada, por ejemplo. Sí, nos llegamos a una igualdad de género. Sexto objetivo. Agua limpia y saneamiento. Me pregunto... Les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿En todo el Ecuador gozamos de agua potable? No. No. ¿Se ha visto tal vez estudios en torno a cómo está el agua potable de Quito?
El agua potable de Quito es buena. Sí, es un agua potable muy buena. Me parece, ¿sí?, que hace algunos meses hubo un estudio. El agua potable del sur de Quito es buena, pero el norte creo que no es tan buena. Es que justamente se llega a dar, no sé si ustedes saben, hay diferentes plantas, ¿sí?, de tratamiento de aguas aquí en Quito. Hay la de Benalcázar, hay la de La Loma, de Pengasí, etc. Sí, estas plantas de tratamiento, por ejemplo, la que va al norte de Quito, que es la de Benalcázar, ¿sí?, estaban con problemas en sus en su planta, entonces no estaba dando una agua potable de calidad. Ahora, también en Quito lo que fallamos, porque no tenemos un agua potable totalmente limpia, el 100% limpia, es porque las tuberías también son sucias, ¿sí? Y en las tuberías, grifos, etcétera, se llega a ver la contaminación. Pero, ¿tenemos agua limpia en Quito? Sí. En el Ecuador, ¿gozan de agua potable ciertos sectores, ciertos territorios? No. Y no le importa. A nadie le importa eso. Sí, y uno de los mayores puntos grandes de turismo que tiene el Ecuador, como es Atacama, es Esmeraldas, no tiene agua potable. Exactamente. Seguramente la mayoría de ustedes ha ido a Tonsupa, ¿sí o no? Sí. Y la mayoría de hoteles tiene un pozo para sacar agua. Si por ese caso no sabían, hay pozo porque no hay servicio de agua potable y de alcantarillado. De igual manera, vienen tanqueros o entran tanqueros, ¿sí?, a repartir agua. ¿Por qué? Porque no hay. Estamos. Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana.